Hola, ¿qué tal? Soy Laura de Lulu Ferris y hoy venimos con un tutorial de costura súper sencillo por si acabas de empezar a coser y si no, bueno, también porque queda súper bonito. ¿Y qué es? Pues esta cinta del pelo. Es súper sencillita de hacer, solo necesitas la tela, tu máquina de coser y el hilo y en un plic plas 5 minutos lo tendrás hecho. Bájate el patrón que te indicamos en el link aquí en la descripción del vídeo y vamos a coser. Venga, pues si os bajáis el patrón, lo imprimís. Siempre a escala, ahí a escala, siempre al 100%, nunca a escala, ¿vale? Porque si nos quedaría más chiquitín. Entonces, el doblez de tela quiere decir que tú vas a marcar el patrón con la tela doblada donde te indicamos. Entonces, una vez la marcas y la cortas, te queda la pieza entera. Y esto es muy fácil porque son dos piezas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ponerlas cara bonita con cara bonita. Las vamos a aguantar. La vamos a aguantar con alfileres todo alrededor y vamos a dejar un espacio, ¿vale? En la parte más recta, dijéramos, ¿vale? Para darle la vuelta. Entonces, como esta parte de aquí es la que va a quedar justo detrás en la nuca, que se va a ver menos, pues la vamos a dejar por aquí. También es la más recta. Pues yo me pongo estos dos alfileres y sé que aquí es donde voy a dejar abierto, ¿vale? Entonces pongo alfileres todo alrededor, puedes poner alfileres, puedes poner pinzas, puedes utilizar el pegamento textil, el soluble que ya sabes que va súper bien, o puedes hilvanar si quieres. Ponemos todo alrededor y vamos a ir a coser. Bueno, pues ahora que ya tenemos todos los alfileres puestos, vamos a ir a la máquina. Vale, vamos a utilizar una aguja universal de 90 y vamos a coser a pata o a 1 centímetro. Si coses a pata, recuerda que el límite de la tela, ahora os lo vamos a enseñar, va con el límite de la pata. Si coses a 1 centímetro, lo mejor es que te coges un marcador y hagas 1 centímetro todo alrededor y así tienes una línea visual por donde coser. Seguramente si hace poco que has empezado te va a ir mucho mejor de esta manera, ¿vale? Entonces yo me he dejado estos alfileres aquí, ¿vale? Para no cerrar, con lo cual voy a empezar por este o por este, es indiferente, y voy a dar toda la vuelta y voy a acabar aquí. Voy a atacar al principio y al final, atacar, rematar, ¿vale? Volver hacia atrás, que es coser encima ya de la puntada que tenías para que cuando le dé la vuelta no se me deshaga. Y vamos a la máquina. ¿Veis? Nosotras vamos a coser a pata, que como os decía, el límite de la tela va con el límite del prensatelas. Y vamos a hacer un largo de puntada de 3. Entonces empezamos, ataco y sigo. Y vamos a poco a poco. Cuando llegues a la curva, vas poco a poco y vas girando. Si te da cosita, vas haciéndolo manual, oye, levantas un poquito, giras. Giras un poquito. Y vas haciéndolo así, ¿eh? Sin miedo. Espero que te quede la curva bien definida, ¿vale? Porque es justo el lacito y quedará súper bonito. Llegamos al alfiler azul y atamos. Bueno, ya tenemos todo cosidito. Entonces, ahora, pues hay diferentes cosas que podemos hacer. Una, depende de la tela que estés utilizando. Si se deshilacha mucho, lo suyo es que le pases unas tijeras de zigzag alrededor, ¿vale? Si no tienes tijeras de zigzag y es una tela, como he dicho, que se deshilacha mucho, vamos a hacer un zigzag con la máquina de coser alrededor, ¿de acuerdo? Aparte de esto, necesitamos hacer unos piquetitos o pasar las tijeras de zigzag por las curvas, ¿vale? Para que nos quede mejor acabado a la hora de girar. Y si me dices, Laura, pero es que no tengo tijeras de zigzag, pues nada, con las tijeritas normales vamos haciendo unos piquetitos así, sin llegar a cortar la costura, ¿vale? Así, es importante. Bueno, esto por ejemplo he entrado bastante, voy a cortarla un poco para que al girar, ¿vale? Sin pasarme, no me quede un mogollón allí y no me quede bien el final del lazo, ¿vale?
y hacemos esto y le vamos a dar la vuelta. Le damos la vuelta ya por el agujero. Entonces, depende de cómo lo hayas dejado de grande, pues igual te puedes ayudar con un palito para darle la vuelta y ayudar a sacar bien, ¿vale?, la parte final. Así. Entonces, lo vamos a planchar, ¿vale? Sacamos bien lo que es la parte de la costura, ¿vale? Bien. A veces se queda así como dobladito hacia adentro y queremos sacarlo bien. Y lo plancharemos. Sobre todo fijándonos, ¿vale?, en esta parte que es la que hemos dejado abierta, ¿vale?, que nos quede como el dobladillo hecho, ¿vale?, porque lo vamos a coser todo alrededor. ¿Ves? Así. Mira esta costura. Si quieres, te puedes poner una pinza o un alfiler y así saber que es esta parte donde lo tienes que darte cuenta de cerrarlo bien, ¿vale? Pues vamos planchando. Ahora que lo tenemos todo planchadito, nos vamos a ir a la máquina de coser para hacerle un repunte, ¿ves?, como hicimos aquí, por la parte de fuera, y así también cerraremos lo que es la parte del agujero que nos ha quedado abierto al darle la vuelta. Entonces, puedes hacer, si quieres, solo esta parte o puedes hacerla entera. Nosotros la vamos a hacer entera también porque le queda bonito, ¿vale? Entonces, vamos a utilizar esta pata de overlockado para ir más recta a la hora de coser, porque esto nos va a hacer de tope, ¿vale?, y no nos vamos a torcer tanto, ¿veis? Entonces, lo que te tienes que fijar si tienes esta pata es poner la aguja en el lateral, porque si os fijáis aquí tiene un hierro en el centro, entonces picaría con el hierro. Tienes que ponerlo un poquito hacia el lateral para poder coser bien. Bueno, pues ya hemos cambiado el prensatelas. Entonces lo que vamos a hacer es, a ver, pasarlo por debajo, cambiar. Vamos a poner la opción A de nuestra máquina, que es que el lateral, o sea, es la es la recta, el repunte normal, y el B es el repunte normal, pero con la aguja hacia la izquierda. ¿Vale? Si no tienes este prensatelas, no pasa nada, lo haces con uno normal, vas a poco a poco y ya está. Vale, pero si lo tienes, pues te va a ayudar. Entonces vamos a empezar. Ya sí, ya cerramos lo que nos queda abierto. Hemos puesto el hilo rojo, ¿vale?, para que quede más disimulado, pero también podríamos poner el blanco y con una puntada a un largo de 3. No voy a atacar, voy a dar la vuelta y cuando vuelva volveré a pasar por encima, ¿vale? Llegamos a las curvas, bueno, ya sabemos, poco a poco. En este caso. Esto ya llegamos al final y
lo que decía, pasamos por encima y ahora ya atacamos. ¡Ya tenemos! Bueno, espero que te haya gustado el vídeo. Si es así, por favor, dale al me gusta. Y puedes suscribirte a través del botón rojo de YouTube que está por aquí para estar enterada de los tutoriales que subimos. Que sepas, si no lo sabes todavía, que dentro de nuestra web tenemos el apartado del Club Lulu, que son videotutoriales igual que este, un poquito más complicados, con patrones de ropa y de todo, más de 120, subimos uno cada viernes, y te puedes suscribir a ello y verlos por una cuota de 10 euros al mes, y tienes un montón de cositas, ves a chafardear un poco, ya verás que creo que te gusta. Y bueno, si haces esta cinta, por favor, nos puedes etiquetar si la subes en las redes sociales o nos puedes pasar una foto a info@luluferris.com. Nos vemos en la próxima.